Como que un clásico para Centroamérica. Uno cuando enfrenta rivales de nivel mundial, igualársele en la cancha es bien importante. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Nos sentimos jóvenes todavía. A mí me empujaba a la tribuna. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still... Le quitamos el invicto a una gran selección. Un partido típico de lo que puede ser una eliminatoria. Banner, que es otro jugador eso de que marca bastante, otro delantero fuerte que molesta. Y yo les pregunto por qué hay que cambiar. Y saca a Matador porque salió golpeado. Si no, no hubiera hecho un cambio. Yo es primer vez desde que estoy con Panamá que siento la presión del partido. Comín quiere dármela con la cabeza, pero la bola bota, queda muerta. Entonces el delantero de ellos apretó y... Si le saca el resultado, pues mucho más importante. La eliminatoria va a ser de susto para todo el mundo. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador. Estamos en directo a través de Cable Onda Sport, Canal 15 o COS. También en el servicio de alta definición en el Canal 371. De 8 a 9 y 30 en directo, tenemos mucho que comentar en el día de hoy, pero antes que nada quiero extender una fecha especial, obviamente, para la comunidad católica, la cristiana. Prácticamente es un día de mucha conexión espiritual, es Domingo de Pascua de Resurrección, con el apellido de Coque, Jorge Resurrección. Álvaro Martínez, Dura Hueso, José Ángel Rodríguez, el rookie, Santos Cano, que todavía no tiene apodo, bueno, le dicen Tito Junior, y Alexander Da Silva, mejor conocido, popularmente conocido como La Ficha. Y lo arranco con usted. ¿Cómo está Alex Da Silva? Bueno, ¿cuál es la risa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? No, ficha. Ya la popular lo grita. Y como dice Bolillo, si la popular lo quiere, la popular lo tiene. Bueno, no debería ser así, ¿no? No a veces no, así. A veces sí. Pero bueno, buenas noches a todos los televidentes, a los compañeros que nos acompañan. Estamos listos para conversar del fútbol. Tenemos otro programa cargado de información. Tenemos una visita especial. Nos acompaña Leonardo Pipino, técnico de la Sub-20, Sub-23. Vamos a conversar de lo que se viene. Ya prácticamente estamos cada vez menos días de lo que se viene en Nueva Zelanda. Vamos a conversar de cómo marcha esa preparación, los amistosos. La Sub-23 también y todo lo que nos dejó el Costa Rica para Marrón. Sí, usted ya comienza a interactuar con nosotros a través de la cuenta Twitter, @ElMarcadorTV. Justo como hablaba Alexander Da Silva o Da Silva, para que usted se... Borre el Alexander, vamos a hablar de Da Silva. Mucha gente no recuerda, Alex. Vamos a meterle el nombre de Da Silva, Santos Cano. Vamos a hablar del Panamá-Costa Rica después de 5 días de terminar este partido. Obviamente se mete jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, hoy domingo de resurrección, pero hay que analizar qué pasó con nuestra selección nacional. Y más porque en este programa van a escuchar análisis que durante estos 5 días no se hicieron. En televisión. Y me parece que hacen falta. Me parece que hacen falta ese partido de Costa Rica-Panamá. Dejó mucho para el análisis, mucho para la crítica positiva y para la crítica constructiva. Así que esto le aconsejo que se queden con nosotros. Va a ser un programa muy entretenido. Sí, no una crítica dañina, porque no lo es. Por eso dije constructiva. Constructiva, aunque sale el erudito que dice crítica es crítica. Pero es una crítica buscando mejoría. Creo que la posición de cada uno de nosotros, que realmente somos periodistas, comunicadores, aquí todo el mundo ha pisado una facultad de comunicación social, por lo menos a matricularse un semestre, pero la mayoría ha terminado por lo menos tercer año. Quiero decir con esto, porque muchas veces se sataniza el concepto y dicen, no, la prensa es crítica, es negativa, es pesimista. Todo lo contrario, nosotros los periodistas estamos apuntando al bienestar
colectivo. Ronnie, pero es que la gente también tiene que entender que ese es nuestro trabajo. También. No podemos estar... Oye. Yo no voy a la oficina de un médico a criticarle su trabajo. Y no me voy a donde un ingeniero a criticarle cómo está haciendo la pilastra. O sea, nuestro trabajo es criticar. Fiscalizar. Fiscalizar. ¿Qué está pasando con este sentimiento que estamos embaucados todos los panameños, embaucados? Así como el Bolillo Gómez, su trabajo es dirigir a las distintas selecciones o estar pendiente de las distintas selecciones, incluyendo la mayor. Nuestro trabajo es verlo, estar ahí, ver qué está haciendo. Y opinar, ¿no? Opinar, que es más bien la palabra, para que no se asuste la gente con crítica. Ah, opinar. Buenas noches, pero déjeme seguir el turno correspondiente. José Ángel Rodríguez, el rookie, está de vuelta al marcador acá en la mesa. José, seguimos evaluando este Panamá 2, Costa Rica 1. Señores, ¿cómo le vamos? Solo cordial a la mesa. Muy quiere hablar mucho el señor Cano esta noche, no, no todo eso. De las 15 selecciones que estuvieron, que están en el último ranking FIFA de la CONCACAF, solamente 4 pudieron conseguir 6 puntos, es decir, 2 victorias. Entre ellas una Panamá, acompañando a Canadá, México y también la selección de Jamaica. Y solamente 2 selecciones de Centroamérica pudieron conseguir 2 victorias en esta fecha FIFA. Panamá y Nicaragua, que Nicaragua goleó a Anguila. Esto demuestra que los equipos de CONCACAF por ahí no pudieron conseguir los 6 puntos, cosa que hizo Panamá. ¿Cómo está usted luego de este partido? ¿Está feliz? ¿Está estimulado? ¿Se siente regocijado? ¿O hay ciertos puntos que usted seguirá evaluando, José Ángel? No, me parece que los primeros 45 minutos bien de Panamá, igual pero se no cae me lo en diga el segundo todo, tiempo. No me lo diga todo, no me lo estoy diga. Estoy ni contento ni triste. Ni contento ni triste. Poquito, medio. Un poquito acelerado, sí, diría yo. Sí, sí, gracias. Un poquito acelerado. Álvaro Martínez, duro al hueso. ¿Cómo está, Álvaro? Bien, bien. Buenas noches a todos. Ahora sí, Álvaro. En el tema selección, hoy me voy a poner el saco de Moncada Luna para Bolillo Gómez. Ahora más tarde te digo por qué. No, por el Moncada Luna, el abogado, el que no está preso. Ah, ok. No, pudiste haber dicho Sinicitón. Ahora le digo. Póngase Sinicitón. Ponte el de Sinicitón. El de Sinicitón. Cómelo de Rogelio Cruz. El de Rogelio Cruz. Ese el de Justino González. Qué bárbaro. Pero tiene una bomba hoy. Bueno, gris. ¿Oyeron? Ese en el tema selección. El tema de LPF, me informan hace aproximadamente unas 2 horas, hora y media. Fuentes pesadas, claro. Pesadísimas. Que no es Ramón Cardoso, porque no, uno es pesado. Ramón Cardoso no me suelta nada a mí. Ramón Cardoso está caño con la bomba. Su periodista, ¿no? Él tiene su periodista. Si Maistón no gana partido ante el Sporting, Jorge Deli Valdés es el nuevo técnico. Regresa Jorge Deli al Tauro. Perdón. Fuente de peso. Del Tauro, entonces. Del Tauro y uno del cuerpo técnico de los gemelos Deli Valdés. Uno de los, no sé, usted. Elíjalos. ¿Cuál de los tres fue el que me confirmó esa noticia? Usted elija si... Alarmas en el Tauro. Si no gana Maistón, pierde su tercer partido consecutivo, así como ellos perdieron en El Salvador su cuarto partido al hilo con el Águila, Jorge regresa. O sea, usted ya está dando por hecho que... ¿y si Maistón no gana, qué es la vida de Jorge? No pasa, pasa. Pero Jorge no tiene un trabajo en El Salvador. No tiene trabajo en El Salvador. No sé, no es lo que yo quiera. Se acaba no es lo que yo quiera, es lo que me informa. El presidente del Águila que Jorge no continuará. No, es lo que me comenta, es lo que me comenta un integrante del cuerpo técnico del Águila y un directivo del Tauro, no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero... Bueno, vamos a hablar de esto. Yo quisiera que los Delis fueran campeones en el Águila, ¿no? No. Por cierto, le ofrecieron la reserva a los gemelos de Valdés. No es un sacatécnico. Y van a decir que eso, no. Eso no es propio. Pero sí es noticia que un técnico tiene su puesto en disposición. Le ha pasado a todos. Aquí Panamá parece un mercado como mexicano. En México todo el mundo ha dirigido a todo el mundo. Entonces, acá pasa igual. Y por eso es que hoy en día Árabe Unido busca al Jeringa en Colombia para no caer en este ritual de contratar técnicos que habían dirigido a otros equipos. Alexander Asilo, ayer el Águila de El Salvador, el Club Deportivo Águila cae 2-0 ante el Isidro Metapán. Y esto no prende las alarmas porque las alarmas ya estaban prendidas. Así es. Ya el ultimátum estaba en la mesa del presidente del Club Deportivo Águila y pierde el equipo de los gemelos. ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, la derrota fue contra el actual campeón, el Isidro Metapán, 2-0. El primer gol del equipo del Metapán fue por el minuto 75, un tiro libre. Pero como tú bien dices, ya durante la semana, antes de la fecha FIFA, ya habían rectificado en el cargo a Julio Deli porque tenía 3 derrotas consecutivas. Con esta es la cuarta. Un tema de combinación de resultados les beneficiaron al Águila porque sigue cuarto. Sigue en puesto de semifinales. Pero 4 derrotas al hilo se habla
habla de una reunión mañana temprano el lunes para ver el tema del cargo de Julio Delia. Sí, Álvaro Martínez, el Metapangano tiene 25. El segundo lugar es el Juventud. El tercero, Santa Tecla, que tiene 21. No, el Águila. Santa Tecla es segundo, acaba de ganar. Acaba de ganar Santa Tecla. Entonces, el Águila tiene 17, está en posición de semifinal. Pero aún así, tras las 4 derrotas que ya apuntaba Alexander Da Silva, el puesto de los gemelos está en vilo. Sí, si yo fuera directivo del Águila, le doy otra oportunidad. Está todavía en juego. Son 4 derrotas al hilo, pero en torneos cortos. ¿Y pasa aquí en Panamá? Maiston acaba de llegar, tiene 2 victorias, le quedan 2 derrotas al hilo y la tercera puede salir. Ese es el problema de este torneo corto, que no te da chance de levantarte. Para mí es muy prematuro, pero sí, ya había advertencias de la directiva. Es un equipo muy caliente en cuanto a afición, en cuanto a directiva. Son muy frontales. Incluso por ahí se dice que este autogol ahí, incluso le estaban jugando para atrás. Parte de la prensa de El Salvador, creo que Henry Romero, el defensor, el que hace el segundo gol del equipo. Sí, un autogol. Estas no son las imágenes del partido. Estas son imágenes de ilustración, porque ahí vemos los goles del Águila. Pero el Metapán fue el que ganó 2-0. Por acá nos acompaña Leonardo Pipino. Estuvo con el Águila, usted estuvo por allá con Mancilla, ¿no? Alianza en el fútbol salvador. Es que Ronnie no pasa solamente por los Gary Stemper fue el que estuvo en el Águila. Y nos contó que allá eso es caliente. Con Juanra también. No pasa porque el Águila perdió, si bien, perdió 4 partidos al hilo, pero también en la segunda vuelta no ha logrado ni un punto. O sea, va más allá la crisis el Águila por un tema de 4 derrotas al hilo. No ha conseguido ni una victoria ni un punto, por lo menos en la segunda vuelta. O sea, es una crisis que pasa eventualmente los hermanos de Eli Valdés y el equipo Águila. Y decir, durante la semana se le pedía a la directiva del Águila, le pedían a Julio Delí que de los 5 días de semana, por favor entrenaran a doble jornada. Ese fue el primer ultimátum que le pedía Pedro Arieta. Necesito que entrenen a doble jornada porque estaba entrenando en la mañana. O sea, bien típico de fútbol de la LPF. Entrenaban en la mañana y el resto de día estaban libres durante la jornada. Y él quería te digo algo, escuchando todas las informaciones que ustedes están dando de la presión que le están metiendo los hermanos de Eli Valdés, para mí se equivocan entonces en aceptar el trabajo. Porque obviamente él ha llegado a un club donde el proceso, olvídate de la palabra proceso, es un equipo resultadista. Y tú quieres resultados. Que Julio y Jorge me digan en mi cara que conocían la plantilla antes de ir para allá, me están mintiendo. Entonces ellos llegan a un club donde no conocen la plantilla y de inmediato le van a comenzar a sacar resultados. Pero es que lo hicieron, Santo. Comenzaron ganando, puntero. Todo lo que tú quieras. La primera fecha. Se han caído en las últimas 4. Todo lo que quieras, pero el Águila, lo decíamos cuando recién se dio la contratación, el Águila no es el club de fútbol solamente. Tienen equipo de baloncesto, tienen equipo de voleibol, tienen un complejo deportivo. Es una institución, no es un equipo de fútbol. Es una institución. Entonces, los hermanos de Eli llegan a esta institución resultadista. Y junto al FAS son los máximos ganadores. La palabra proceso no existe en este club. Este miércoles juegan contra Pasaquina, quizás un rival que pudiera sacar los 3 puntos. Ni siquiera un año de contrato, pues ni siquiera un año seguro de contrato le dan a los hermanos de Eli Valdés. Me parece que ellos se equivocan. El lunes, mañana temprano, se define si continúa o no. El tema ahí, Santos, es que el Águila tiene muchos años de no salir campeón. Bueno. Y es un equipo de los grandes. Y que siempre pelea final. Necesitan títulos, pero como tú dices, lastimosamente no apuestan a un proceso que de repente era lo que pensaban. Igual, Santos, yo creo que antes de firmar el contrato, los de Eli sabían hacia dónde iban. Y les invirtieron, trajeron a Camargo, trajeron a Nicolás Muñoz y trajeron otros extranjeros, así que aunque ellos están para probar, ellos están para arriesgar. Te vas a quedar acá en el fútbol panameño, aunque menospreciaste a El Salvador y mira lo que le está pasando, no es lo que nosotros queremos, pero lastimosamente están los resultados. Y eso es lo que se exige en un torneo corto, ganar. Yo, independientemente, eso lo hablábamos fuera de pantalla, independientemente qué pasó con Julio acá en la selección nacional, que si tenía presión si presionó a la prensa, presionó a algunos jugadores. Se tiró muchos frentes. Pero acá su puesto nunca estuvo en tela de duda. Nunca estuvo en tela de duda. Su puesto nunca estuvo tambaleando. Por la palabra proceso. Acá le caía la prensa y le caía la afición. El proceso. Pero los directivos siempre lo respaldaban. Respaldaron el proceso. Aparte, hizo una tremenda Copa Oro, perdiendo un gol por 0 ante los Estados Unidos con un equipo B. Panamá fue con un equipo B y termina ganándole 2 partidos a México en esa Copa Oro. Y creo que esa Copa Oro 2013 rectifica a Julio César de Eli Valdés a terminar este proceso con miras a Brasil 2014. Y si yo decía, si había que cambiar a Julio, había que cambiarlo después de ese empate contra Jamaica, el 0-0 acá en Ciudad de Panamá. Pero lo que hace la directiva, la Federación Panameña de Fútbol, darle otro espaldarazo a Julio. Recuerdo una reunión que hace Pedro Chalujá con la prensa para que la prensa, luego de ese 0-0, baje de cierta manera la intensidad que tenía la prensa, la mayoría prensa deportiva, le tenía los cañones al técnico de la selección nacional por el manejo de Julio con los periodistas panameños. No era Ronnie Vargas, no era Alexander Da Silva. Yo veía a el periódico La Prensa que también sentía que Julio
estaba fallando con su manejo con los medios. Entonces, que Pedro Chaluja sabiamente dice, ok, vamos a calmar las aguas y a respetar este proceso de Julio. Sí. Y esto se da. Julio César Vélez termina el proceso y hoy en día hablamos de que Panamá estuvo a minutos de ir al repechaje. Hoy en día, Julio César Vélez es el máximo ganador como técnico dirigiendo a nuestra selección. El máximo. Nadie ha llegado hasta donde ha llegado Julio. A minutos de ir a un repechaje. Nunca nadie había sacado, ¿cuántos? 7 puntos que sacó Julio. El único que ganó un título es Gary, ¿no? Gary que ganó el título. Sí, Gary, que ganó la Copa UNCAF, ahora llamada, bueno, Copa de Naciones, hoy en día Copa UNCAF. Pero Julio estuvo... Es que ha estado más cerca de llegar a un Mundial mayor, que es el sueño. Nunca se había ganado un partido en hexagonal. Nunca se había ganado, aunque lo ganó Jorge. Como dice la gente, 2-0 ante Honduras y arquereando Manota. Ya todo el mundo se sabe ese discurso. Pero, igual tampoco es que Julio llegó de seleccionador, pasó a estar en un equipo, porque estuvo en el medio del Árabe Unido. Es decir, ya venía Málaga, trabajando. Asistente. Sí, estuvo en el Málaga, ya tenía un recorrido de cómo dirigir un equipo todos los días, no a doble sesión, etcétera, no como a selección, que sí trabajabas en un lapso de tiempo. Julio comenzó como está Juan Chopa ahorita, en Costa Rica. Te doy la selección, recuerdo a Ariel Alvarado, bueno, que Julio dirige a la UNCAF, 2011. Terminamos fuera en penales. Le dieron un contrato por un año solamente. Exacto. Y progresivamente demostró que tenía capacidad y que acuerpó el grupo a Julio. Los jugadores querían a Julio. Muchos periodistas querían a Julio porque decía, este muchacho ha trabajado, ha hecho lobby paulatinamente y ahí está. Pero al final se le salieron las cosas de la mano a Julio, siento yo, y sale de la selección nacional y hoy en día termina siendo técnico del Árabe Unido, mete al equipo del Árabe Unido por la pelea, aunque no se puede meter en semifinal, pero hizo una gran campaña con Árabe Unido y lo contrata el Club Deportivo Águila, en una liga en la cual, usted ya sabe, está registrado Julio, la subestimaba. Decía, la Liga del Salvador... Pero a mí me extraña. No es más dura que la de Panamá. A mí me extraña lo por lo calculador que es Julio Deli Valdés, que haya aceptado ese trabajo... Me lo decía Gary Stempel, él igual lo tomó. Y Gary me dice, si hay una cosa en mi vida que yo me arrepiento es haber aceptado el Águila. Sí. Porque tú te vas con un reto, decía Gary Stempel. Yo me fui porque yo quería demostrar. Pero es que los técnicos vienen de reto, Ronnie. Que yo quería retarme a mí mismo, pero después él se da cuenta que la palabra proceso, de seguro, después de esa derrota contra Isidro Metapán, las amenazas, la ropa. Esta barra del Águila es brava, te lo decía Gary Stempel. Después del entrenamiento, ellos van a ir al ciclón, al alambre de ciclón y te van a gritar. Pero es que la carrera de técnico es ser arriesgado, es de metas, de logros, de retar a ti mismo. Y Julio quería retarse a la liga que menospreció, a supuestamente una liga que es mejor nivel que la LPF, un mejor contrato. Le pagaban mucho más de lo que le están pagando en Árabe Unido de Colombia. Pecaminoso fracasó. No sé cómo va a quedar todo, son 4 derrotas al hilo, pero yo, sí, en los zapatos de Julio Deli, yo la agarro. Voy a aterrizar la idea. Acá nadie se va a alegrar de que Julio mañana, tempranito, tal vez le digan. Nadie se va a alegrar, porque al final era un reto que él tenía. Y yo soy de los que digo que Julio terminará en algún momento volviendo a dirigiendo a la selección nacional. Eso es lo que va a pasar. Y el día que venga... ¿Cómo? Para Qatar, señor Cano, ¿no lo ve? Sería para Qatar, para el otro mundial que sea esto. Tiene que ganar algo en club. Tiene que ganar algo en club. En club no ha ganado nada. Tiene que ganar algo en club. Estoy convencido que volverá. No en este proceso, Julio, pero volverá. No puedo asegurar que sea en este proceso. Pero Julio César Deli Valdés volverá a dirigir la selección. Es más, Julio no ha ganado nada. Esperemos que sea más experimentado. Ningún título ha ganado, ni siquiera selección. Tiene que ganar. Y que no se tire a tanta gente en contra. Porque Julio se tiró a muchas personas en contra. Muchas. Julio quiso ser... Estoy con Álvaro. Para que Julio... ose su expediente estar en una mesa de análisis en la FEPAFUT para ver si dirige nuevamente la selección, tiene que ganar algo en club. Es más, te digo algo, si Julio Deli era campeón con el Águila este año, era el principal candidato de la selección del Salvador. Pero Julio, Mario me lo comentaba. Julio, Mario, como si ya lo votaron. No, por eso. No lo han votado. No, pero es que ese era el ultimátum. Ese era el ultimátum. Este programa, y sabemos que los directivos del Águila... Y a diferencia de los directivos del LPF, los directivos del Águila hablaron claro. Tu siguiente resultado lo pierde, claro. Los directivos del Águila hablan claro, a diferencia de los del LPF. Hablan claro. Arrieta lo dijo. ¿Qué le pedíamos aquí a Julio Deli? Que tenga un desafío afuera. Fue a El Salvador. A mí no me sorprende el desafío de Julio Deli. Es más, se lo aplaudo. Va a El Salvador, una liga caliente, con todo el tema que hablaron de que la desprestigió, habló mal, pero vaya, intenta. Y me parece que estar cuarto todavía, estamos hablando de que tiene 4 derrotas al hilo, pero su cargo todavía está bien. Pero nos vamos con lo que dice Arrieta, el directivo Arrieta. Aquí nadie, lo están presionando. El invento de que Julio está en Capilla Arrieta no salió del marcador. Salió del propio... Es más, amigo Nicolás Muñoz se ha enfriado Camargo. Realmente es algo increíble, el bajón, bueno, todos los equipos tienen esa curva del descenso en cierta parte del campeonato, pero son 4 derrotas, un histórico
y estos directivos y la afición está caliente. Yo creo que mañana reunión Pedro Arieta Daily, le van a dar el miércoles, juegan con Pasaquina, si no gana te vas. O sea, yo creo que no lo van a votar el lunes y juegan el miércoles. Eso es una tontería lo que plantea el compañero acá. Me parece que le van a dar el partido el miércoles y si no va, bueno, te vas. Que me llamó la atención fue el ultimátum después de los tres partidos. Y si le ponen un ultimátum, pierde el cuarto. El ultimátum lo pone el propio club. Y la información vino del Salvador. Sí, la fuente que te dije de parte del cuerpo técnico me dijo que le ofrecieron la reserva. Al parecer eso no es del gusto de Julio. Y bueno, veremos qué pasa. Y Jorge mañana. Viene al Tauro, entonces. Bueno, no, le digo, señor Rosángel, yo no soy mago, eso me lo dice. Si el Jeringa estuviera mal con Arabo Unido, también Deli para... No, Jeringa está más tranquilo Bolillo que cualquiera. Está seguro. Bolillo sí está seguro. ¿Bolillo está seguro? ¿Por qué no tiene que estar seguro? No, pregunto, ¿por qué no tiene que estar seguro? Pregunto. Vamos a la pausa que ahora vamos a hablar del Bolillo. Y ya está Leo Pipino sentado. El más seguro de todos, Pipino, del fútbol panameño para mí. Es bárbaro, para quedar bien. Más, no, va a ser más seguro. Puedes ir llevarte a los cascos. No, en serio, es más seguro. Hay es más buenos seguro. Lugares donde venden un buen helado. Y te... No, yo le digo algo. Hoy por hoy Pipino está en el edificio, en la azotea, mirando los otros abajo. Bueno, vamos a la pausa que está el Leonardo Pipino aquí con nosotros. Y luego de la pausa vamos a hablar de este partido con Costa Rica y vamos a analizar, como bien decía Santos Cano, otro punto de vista. Tal vez nadie se atreva a comprometerse a decir otras cosas por temor de que Bolillo se ponga bravo, que se ponga bravo Cardoso o Chaluja. Acá vamos a ver ese punto de vista. Se lo prometemos luego de la pausa.